Hoy muchas de las críticas que se están volcando en torno al bicampeonato de la América son enfocadas hacia Mauri Vergara. Y me parece que a final de cuentas tienen mucha razón, mucho sentido, porque a final de cuentas es la familia Vergara quien ha estado al frente de Guadalajara cuando le remontaron esta ventaja que tenía Chivas en cuanto a títulos. Y que hoy la desventaja es de 3. Ha habido otros factores, ha habido otros personajes responsables. Hoy hay un responsable también al frente de la gestión deportiva. Y también tiene que dar explicaciones. No solamente hay que trabajar. Ya lo hizo hace 6 meses y a final de cuentas pareció que no le gustó en aquel entonces. Pero ¿qué dirá hoy Fernando Hierro? ¿Qué dirá hoy? Después del bicampeonato del América. Lo vamos a repasar, lo vamos a platicar y lo vamos a revivir lo que dijo en su momento el directivo del Guadalajara hace 6 meses. Yo soy Chema Garrido y te doy las gracias que nos acompañes en este y en todos nuestros videos. Gracias, como siempre, por suscribirte a Fútbol con Cerebro, por dejarnos tu like, por comentar y por compartir. Gracias también a los que nos ayudan suscribiéndose a nuestro otro proyecto, el podcast de Chema Garrido, donde este lunes reestrenamos un capítulo con Ramón Morales, un chiva, un aficionado chiva de pura cepa. Y que habla sobre Guadalajara y su amor al rebaño y muchas cuestiones. Quédense hasta el final. Hablaremos de Fernando Hierro, quien también tiene que dar respuestas ante esta situación que está viviendo actualmente el Guadalajara con respecto al América, que vuelve a ganar otro título. Quédense hasta el final. Hace 6 meses, cuando el América logró el título, días después, Chivas presentó a Fernando Hierro presentó a Fernando Gago como su nuevo director técnico, por ahí de finales del mes de diciembre. Y en la conferencia de prensa fue cuestionado Fernando Hierro sobre el título que acababa de ganar el América. A Fernando Hierro no le gustó ni tantito la pregunta. Las jetas, las caras que puso, hombre. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo? Si no, escuchemos. Nosotros el año pasado jugamos una final y esto es fútbol. Este año nos hemos vuelto a meter en playoff. Para que no se nos olvide, dejar claro, Belco, entrenador, ha hecho un gran trabajo. Pero esto es fútbol, los pequeños detalles. Nosotros, yo sé lo que es jugar en un equipo grande y hay otro equipo que gana 5 campeonatos seguidos. Y sé lo que significa. Eso, lo único que nos tiene que dar es fuerza, seguir trabajando muy duro para conseguir los objetivos. Aquí no se trata. Yo, sinceramente, no se trata de venir a decir cosas que popularmente quede bien. Aquí gusta, ¿no? Que decir las cosas populares para pelearnos, para discutir. Conmigo no vais a encontrar eso, ¿no? Yo soy de los que he sido jugador, está en proyectos muy importantes en mi vida y si pierdes te levantas y al día siguiente te pones a trabajar. Y así de claro, ¿no? A mí la vida, el fútbol me ha enseñado en mi vida eso. Si gano, mañana me pongo a trabajar. Y si pierdo, mañana me pongo a trabajar. Y ese es el mensaje, que nosotros no vamos a parar de trabajar, de intentar conseguir los objetivos, de luchar por los objetivos, de... Pero nosotros, de mi parte, no venimos a quién es mejor, quién deja de ser mejor. Yo no me voy a meter en eso. A mí mi vida me ha enseñado a levantarte, a luchar, a cumplir tus objetivos. Yo creo que estar en un sitio 14 años de mi vida que me ha enseñado a tener respeto por todo el mundo, a respetar a todo el mundo. Después se puede ganar, se puede perder, el fútbol es así. La línea es muy, muy delgada. Pero sinceramente yo no vengo a pelearme contra nadie, ni ser populista, porque no es mi carácter. Pues se enojó ese día, claramente Fernando Hierro. No es populista y que aquí les gusta, aquí a los mexicanos nos gusta mucho el populismo y demás cuestiones. Puede ser, puede que tenga razón.
El tema es que hoy de Fernando Hierro se ha hablado más de que se va a Arabia o no se va. Y lejos de salir a desmentir estas situaciones, que de Guadalajara no salen, es decir, del entorno de Chivas, aquí en Guadalajara no salen. Salen de la Ciudad de México, salen de España, de medios vinculados y cercanos al Real Madrid. Con alguna cercanía a Fernando Hierro debe existir esto. ¿Por qué? ¿O cuál es el punto de que la gente que está cerca aquí a Chivas, los que estamos cercanos aquí a Chivas en todos los días, no hemos conocido esta versión, pero de otros lados sí? Y el propio Fernando Hierro no se ha encargado de ponerle un alto a estas situaciones. ¿Por qué Fernando Hierro no ha salido a dar sus conclusiones del primer torneo de Fernando Gago? No es populismo, pero ¿dónde está también Fernando Hierro a la hora de dar respuestas cuando la gente necesita escuchar cómo está caminando el proyecto y qué perspectiva tienen desde dentro hacia dónde va el equipo? ¿Van bien? ¿No van bien? ¿Hay mucho que cambiar? ¿Hay poco que cambiar? Tampoco aparecen en esas. No es que tengan que salir cada que la América gane algo. Eso estoy de acuerdo. No es que tengan que salir cada que haya un rumor. Estoy de acuerdo. Pero terminó el torneo y no han existido las conclusiones por parte de la directiva después de que el equipo se había visualizado compitiendo en CONCACAF, fue eliminado por el América. De que el equipo reencontró el camino y volvió a ser eliminado por el América. De que Fernando Gago empezó a comandar este proyecto desde la banca. Desde los refuerzos. Es decir, no aparece, no hay nada por parte de la directiva. Ante esta situación, bueno, pues veremos qué es lo que ocurre con la gente del Guadalajara. Veremos esta situación. Gracias, amigos, como siempre, por estar pendientes de todo nuestro contenido. Gracias por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones y por compartir este contenido. Yo soy José María Garrido y les invito a que sigan pendientes a todo lo que estamos generando aquí en Fútbol con Cerebro y, por supuesto, también en el podcast de Chema Garrido, donde esta semana ya estrenamos nuevo capítulo, reestreno con Ramón Morales. Por supuesto, agradecerles a todos los que nos han acompañado en estos días y, por supuesto, no dejaremos de lado el tema de rumores y fichajes en Chivas, lo cual es importante, pero hoy por hoy, este tema que está viviendo Chivas se tiene que señalar y se tiene que consignar. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Un fuerte abrazo y excelente inicio de semana para todos.